Hola, en este video te mostraré cómo puedes hacer tu periódico mural de forma virtual en video. ¡Comencemos! Secciones que tendrá tu video. Esto depende mucho del estilo de cada profesor y también de cada institución o colegio. Yo te recomiendo que previamente escribas en una nota o en algún lugar un listado de lo que debe ir en tu periódico. En mi caso yo tengo estas notas rápidas con las secciones del periódico así: título, noticias nacionales, sociales, deportes, cultura y entretenimiento. Esto es una idea, pero tú puedes agregar más secciones o modificar alguna que tal vez no consideres relevante. Si quieres aprender a organizar tu tiempo y tu trabajo como lo hago yo con las notas rápidas, suscríbete porque pronto vendrán trucos de organización para nuestro trabajo virtual. Bueno, ahora sí, vamos a crear diapositivas lindas para nuestro periódico. Puedes hacerlas en PowerPoint, ya que la mayoría lo conocemos. Pero si quieres ir a un nivel más allá, te recomiendo Genially. En la descripción de este video te dejaré el link para que vayas directamente a la página de Genially, donde podrás hacer todas las diapositivas y bueno, todo lo que vamos a hacer en este video. Así que por favor ve a la descripción, entra a ese link y luego ahí entras al link de la página. Ahora, cuando ya hayas entrado a ese link y ya estés en la página de Genially, te saldrá algo así. Aquí tú podrás registrarte con tu cuenta de Facebook o una cuenta Gmail, y si ya estás registrado, entonces solamente vas a ir a mi panel. En Genially tú puedes crear diapositivas súper lindas, creativas, y lo mejor de todo es que son fáciles de editar. Entonces, para iniciar vamos a ir en crear Genially y aquí están todas las maravillas que puedes crear, pero en esta ocasión iremos a presentaciones y luego daremos crear. Ahora tendremos muchas plantillas sobre las cuales editar. Fíjate en esto porque todas las que tengan estrellita en la parte de arriba en una esquinita son plantillas de pago. Es decir, que algunas funciones de estas plantillas estarán limitadas a menos de que pagues la suscripción premium y así ya tendrás plantillas ilimitadas. Pero si estás en el modo poco dinero como yo y estás usando las plantillas, te recomiendo que busques una gratuita, es decir, que no tenga estrellita. Y te sugiero que estés muy pendiente de esto al iniciar, porque si no perderás tu trabajo y tu tiempo si no vas a poder usar la plantilla por ser de pago. Recuerda que aquí tengo un video donde te muestro otras aplicaciones para crear plantillas o diapositivas súper bonitas, creativas, lindas. Así que da clic aquí arribita para verlo más tarde y enterarte de otras aplicaciones para crear diapositivas lindas. Bueno, yo voy a usar esta plantilla que tiene un diseño escolar y además es gratuita. Aquí abajito tú puedes elegir la plantilla, la paleta de colores con la que puedes usar la plantilla. También puedes ver las diapositivas que tiene la plantilla. Y si definitivamente te gusta, pues vas a darle en usar esta plantilla. Pausa. Ahora te aparecerán todos los estilos de diapositivas que trae la plantilla. Y aquí te recomiendo que vuelvas a mirar el listado que hicimos al iniciar para que elijas las diapositivas que van mejor con tu periódico mural. Para elegirlas solamente debes dar clic en el cuadro encima de la diapositiva para marcar la selección. También recuerda seleccionar diapositivas introductorias y de cierre para darle un aspecto más agradable al periódico. Al finalizar vas a dar clic en añadir y listo. Ahora sí, vamos a comenzar a editar nuestra diapositiva. Si tienes cuenta premium, aquí tú vas a poder agregar un audio donde puede ser una música o alguna grabación que tú tengas. Pero si no tienes la cuenta premium, pues vamos a seguir editando así como te voy a mostrar. Aunque más adelante te enseñaré un truquito para que puedas agregarle audio a las diapositivas y a la vez convertirlas en video sin necesidad de pagar la suscripción premium. Ok, en esta diapositiva voy a escribir el título del periódico y aquí es opcional, pero tú puedes agregar el escudo o el nombre de tu colegio para que sea un poquito más personalizado.
Si oprimes en estos tres puntos, se abrirá un menú para cambiar el tamaño de tu presentación, agregar transiciones o elementos disponibles en internet. Y cuando termines de editar tu diapositiva, puedes ir abajo en la casillita que dice siguiente página o ir a la siguiente página. En este caso yo tengo un índice para editar y lo que haré aquí será ubicar las secciones de mi periódico para que los espectadores se hagan una idea de lo que verán en el periódico escolar. Esta diapositiva es opcional, hay quienes prefieren ir directamente al grano y de una vez a las secciones para que no quede tan extenso el video, pero otras personas también eligen esta página para presentar a los editores del video. Lo que me lleva a un tip master. Si quieres que tu periódico sea todo un éxito, invita a tus estudiantes a participar en él. Haz que hagan sus notas y te las envíen ya sea en audio o en video y así tú podrás agregarlos en las diapositivas y será un poquito más interesante el periódico porque estarán contando los editores, no solamente tú como profesor o profesora, sino también tus estudiantes como editores. ¡Pausa! Y aprovecho esta pausa para invitarte a suscribirte a este canal por si aún no lo has hecho, activar la campana de notificaciones por si aún no lo has hecho. Y si me ves desde Facebook o desde cualquier otro lugar del planeta, recuerda seguirme y darle me gusta, compartir el video para que otras personas lo vean. Entonces continuemos con el video. Bueno, sigamos editando nuestras diapositivas y la verdad es que en Genially es muy fácil editar. Pues todo ya está diseñado para que sea solo reemplazar textos y listo. Entonces en esta nueva diapositiva voy a agregar una noticia, pero para ello necesito agregar una imagen. Entonces vamos a seleccionar con el mouse sobre la imagen de la plantilla y luego en reemplazar podemos usar una imagen que venga de internet o buscar una que tengamos en el computador. Aquí ya te va a quedar con el diseño que trae la plantilla. Ahora sí llegó el momento de editar el texto y acá tú puedes copiar, pegar o escribirlo. Y si te pasa como a mí que sientes que ese color de la letra como que está demasiado claro o no es muy fácil de leer, entonces puedes seleccionar el texto y en la parte superior vas a ir a la A con color y cambiar el color de la letra. Podremos hacer lo mismo con el resto de diapositivas. Y si necesitas duplicar alguna diapositiva porque te gustó ese diseño y la vas a usar para la noticia que viene, entonces vas a ir al menú derecho donde están todas las diapositivas. Mueves el cursor sobre la diapositiva que quieres copiar y seleccionas en los cuadritos para crear copia. Y ahora tienes una nueva diapositiva y la puedes editar con la nueva información. Bueno, en mi periódico en la sección de entretenimiento yo voy a agregar unos chistes que encontré en YouTube. Entonces voy a ir al menú izquierdo en insertar, luego pego el link del video y selecciono en la fecha para agregar el video a la presentación. Pausa. Ahora para finalizar nuestras diapositivas vamos a editar los botones que traen las plantillas. Esto puede variar según la plantilla, pero en Genially casi todas las diapositivas o las plantillas se editan igual. Entonces voy a ir a la diapositiva. Entonces voy a ir a la diapositiva del menú o en el inicio, que yo le llamé como un índice, y selecciono el elemento que quiero que quede con enlace a una diapositiva. En este caso, las flechitas rojas. Le doy clic derecho y ahora seleccionamos este icono. Y luego vamos a seleccionar la página con la que quiero que se conecte ese elemento. Luego voy a darle guardar y haré lo mismo con los demás elementos del índice. Luego vamos a pasar por cada diapositiva y las que tengan una casita las enlazaremos para que nos lleven al índice del periódico. Si por alguna razón no te aparece la casita, pero la quieres agregar, entonces vas a ir al menú izquierdo en elementos interactivos y eliges la casita o el elemento que quieras poner, lo editas en la diapositiva y le vas a agregar interacción en ventana. Luego ir a página y escogemos la página del índice para que al finalizar nuestra presentación, al oprimir la casita, nos lleve al índice. Seleccionamos guardar y vamos a hacer lo mismo con todas las diapositivas.
Al final vamos a editar una diapositiva de agradecimiento y ahora que ya todas las diapositivas están creadas, vamos a ir al paso número 3. Y es que aquí vamos a grabar la pantalla de nuestro computador. Aquí, si te das cuenta, modifiqué un poquito los colores, ya que yo estaba editando con color naranja, pero me gustó más cómo se veía en color azul. Además, este color está como más relacionado con el uniforme y el escudo de mi colegio, entonces decidí dejarlo así. Bueno, y ahora para grabar la pantalla de nuestro computador, tú puedes usar la grabadora o capturadora pantalla que tengas, pero yo estoy usando este programa que se llama Screencast. Pues es el que más se me facilita usar y creo que convierte de una vez el video en el tamaño apropiado para compartirse en WhatsApp y subirlo a Facebook o a cualquier otra red social. Sin embargo, te dejaré por aquí un video para que veas luego de este o más adelante cómo es que yo grabo mis clases o mis videos para las clases de mis estudiantes usando Screencast. Entonces, ya sabes, clic aquí para que no te pierdas de ese video. Y ahora sí, vamos con un tip master. Como lo dije anteriormente, si participan tus estudiantes, tu periódico será todo un éxito. Pero también te recomiendo que este periódico sea narrado. Es decir, que no dejes solo las imágenes con música de fondo, sino que también haya un narrador que cuente estas noticias. Pues los niños más pequeños del colegio, es decir, los que están en preescolar, transición y en los primeros grados de primaria donde todavía no manejan la lectura, no van a entender nada de tu periódico. Así que si lo narras y facilitas esta parte para ellos, será más productivo para todos porque todos van a enterarse de la información. Así que te recomiendo que mientras grabas la captura de la pantalla o lo que se está viendo en tu computador, también vayas grabando tu audio con tus manos libres o tu micrófono para que así ahorres tiempo. Listo, entonces ahora sí, antes de oprimir el botón de grabar, asegúrate de que tus diapositivas de Genially estén listas para presentarse. Para ello vas a ir al cohete donde dice listo y si deseas editar la información lo puedes hacer. Si no, solamente vamos a dar clic en listo y luego en presentar. Ahora debes ajustar el tamaño de la grabadora de tu pantalla para que quede exactamente del tamaño de la diapositiva. Y cuando ya estés listo, lista, le vas a dar grabar. Al finalizar, guarda tu grabación y ya la tendrás lista para compartir con todos los estudiantes y las personas de tu colegio. Muchos éxitos en la creación de tu periódico mural virtual en video. Recuerda que yo soy Lina y este canal es siempre cool. Ok, los quiero, chao.